Capítulo cuarto de la segunda parte, el cumpleaños de Jonathan. Era una mañana soleada aunque muy fría. Jonathan debía estar limpiando las escaleras, y esta vez, al contrario que otras muchas, lo había intentado. Había ido hasta el pozo, pero por la noche había helado y el agua estaba congelada, así que se había vuelto a la cama. Después había sacado el único bien que poseía, ahora que Luz tenía el collar de luna. El libro que había encontrado tiempo atrás. Estaba hojeando las ilustraciones una y otra vez cuando alguien llamó a su puerta. Resultó ser Leonor. Por Dios, Jonathan, ¿se puede saber qué haces en la cama a estas horas? Contigo no hay quien pueda. No hay agua. Hoy no se puede trabajar. En la cocina sí que hay. Jacobo tiene. Podrías habérsela pedido a él. Tal vez lo haga. Jonathan, no puedes andar todo el día por ahí sin hacer nada como si fueras un mendigo. ¿Te das cuenta de que no hay nadie como tú por estos parajes? ¿Qué tendrás en la cabeza? Ya no es como cuando eras un niño, no es fácil adivinar lo que sientes. He aprendido a cazar, no se me da mal, pregúntale a Jacobo. Ya sé que te dedicas a matar animales en el bosque. Lo que me pregunto es qué te motiva a hacerlo, cuando aquí tienes un plato en la mesa cada día y no tienes necesidad. Sí que la tengo, no estaré aquí siempre, viviré en el bosque. También estoy aprendiendo el manejo de armas cortas. Con una espada no me sé manejar. En cambio, con una navaja o un machete. ¿Pero qué cosas dices? ¿En el bosque como alguien fugado de la justicia? La voz de Leonor sonaba paciente, como la de una madre, pues en el fondo es lo que había sido para él durante aquellos años. Le alborotó el pelo. ¿Sabes qué día es hoy? Le preguntó ahora con un aire que intentaba de manera forzada sonar misterioso. No sé leer el calendario. De todas maneras, hoy es un día especial. Hemos estado hablando y ya sabes que desde Luna consideramos tu cumpleaños como el día que llegaste aquí. Y según la edad que tenías entonces, hemos acordado que hoy cumples 16 años, o sea que ya eres un hombre. Sin embargo, no te vemos con mujeres y aquí, Johnny, sabes que de eso precisamente nos sobra. La Madame anda preocupada por tus escapadas y te ha hecho un regalo con la esperanza de que te centres un poco. No pienses tocar nada que provenga de esa mujer. Johnny, yo creo que te gustará. Pasa, Rosalía. Entró en la habitación una joven de unos 14 años con el pelo castaño y bastante guapa. Es nueva y hemos pensado que su primer día aquí lo pase contigo. Será una incorporación más agradable para ella, ya que tú eres más o menos de su edad. No me parecería bien entregársela directamente a un viejo. Es tu regalo de cumpleaños. ¿Pero qué dices? ¿Qué quieres que haga con ella? La mañana se había presentado muy pacífica para Jonathan, pero ahora se estaba cabreando. No pensaba caer en ninguna encerrona creada por la madame. Tú no hagas nada. Deja que lo haga todo ella. Está instruida. Os dejo solos. Leonor, ¿pero qué haces? No te vayas. No pienso. Pero Leonor se marchó y no le escuchó. Para cuando llegó a la puerta de la habitación, esta ya la había cerrado y se oían sus pasos alejándose. Se dio la vuelta y la joven, sonriéndole, se quitó el camisón que llevaba y lo dejó caer hasta sus pies. Jonathan nunca había tenido una mujer desnuda tan cerca. Comenzó a sentir mucho calor y unos deseos irrefrenables de tocarla. Tal vez no fuese una encerrona tan cruel la que le había preparado esta vez. Aún así estaba resuelto a echarla, hasta que la joven se acercó a él y comenzó a besarle suavemente. Él comenzó a acariciar sus pechos turgentes. Ella le desnudó y le guió hasta la cama. Se sentó ahorcajada sobre él. Así se sorprendieron ambos entre un manto de placer. Cuando hubieron acabado, se quedaron juntos en la cama. ¿Por qué hablaste antes mal de la madame? A mí me ha resultado una persona muy atenta, preguntó la joven con su voz. Era dulce e inocente. Tú no llevas aquí ni un día. Verás cuando la conozcas un poco más. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres decir que será malvada conmigo, pero tú me protegerás, ¿verdad? Se revolvió entre las sámaras y le abrazó. Él no contestó. Ni siquiera la conocía. Le gustaba lo que acababan de hacer, pero... Me gustas, Jonathan. Puedo volver esta noche si lo deseas. Lo cierto es que sí, lo deseaba. De acuerdo, ven después. La joven se vistió y le besó antes de salir de la habitación. Jonathan permaneció largo rato tendido en la cama, luego se vistió y decidió salir a pasear. Anduvo largo rato, y luego acabó en la única posada que había en el burgo, en la cual, debido a la mala reputación del lugar, nadie le miraba raro. Estuvo bebiendo cerveza y cuando le retumbaban ya las sienes, decidió volver. Nunca había bebido tanto antes. Solía ir por allí, pero nunca bebía mucho. Era un pasatiempo nada más. Cuando salió, se dio cuenta de que la tarde tocaba su fin y él ni siquiera había comido. Se dispuso a encaminarse hacia el burdel,
cuando a ambos lados se pusieron a andar al mismo ritmo que él dos hombres. Intentó dejarlos atrás adentrándose en un callejón. No podía pensar con claridad, pero esa fue sin duda una mala idea. Se le echaron encima y comenzaron a golpearle. Hubiese podido con uno de ellos, tal vez con los dos si viese con claridad. Pero así no podía defenderse. Intentaron quitarle su bolsa de monedas. Jonathan se resistió, y uno de ellos sacó un objeto metálico, un cuchillo que clavó no muy profundo a Johnny en el costado, y acabó desplomándolo. Libremente le robaron el dinero, que aunque no era mucho eran las monedas que recibía, hiciese o no hiciese su trabajo en el burdel para sus gastos. Después uno de ellos le golpeó en la cabeza y permaneció inconsciente, al parecer, bastante rato. Cuando abrió los ojos estaba Leonor y Jacobo arrodillados a su lado. «¿Crees que es grave?», preguntó Leonor. «No creo. En el costado tiene un rasguño. Bastará con unos apósitos. ¿Tú cómo te encuentras, Johnny? ¿Crees que podrás andar?» «No sé». Se encontraba mareado. Entre los dos le pusieron de pie y consiguieron llegar hasta el burdel. Una vez dentro, curaron a Johnny en la habitación de Jacobo. «Esto no le va a gustar a la madame. Ahora también bebes aparte de hacer tus escapadas y te enredas en peleas. ¿Qué te pasa, Johnny? Así acabarás mal. No volveré a esa posada. Más vale que seas sincero». Parecía realmente preocupada. Y como Johnny no decía nada para llenar el silencio, habló otra vez. «Te espera Rosalía en tu cuarto. ¿Qué te parece la muchacha?» «No me parece especial. Es todo lo que sentí hacia la joven. Fue sincero, ya que con Leonor siempre lo era». «O sea que... ¿no te ha gustado el regalo de cumpleaños?» «No, sí que me ha gustado. Además, y si me gustara, ¿qué? Ella es para el burdel, no para mí. Por mucho que ella me gustara, que no es así, es de la madame, no mía. Vamos, que ni siquiera es de ella misma». «Bueno, Johnny, no te cabres. Últimamente no se te puede decir nada». Su voz sonaba ahora dulce, le abrazó. Él correspondió al abrazo y notó que Leonor había ganado algo de peso en los últimos días. «Lo siento, es que estoy cansado». «No pasa nada, Johnny. Sube a descansar». Cuando ya estaba en la puerta, Leonor le preguntó. «¿Qué tiene que tener una chica para que la consideres especial?» «No lo sé, pero ella no lo tiene». En ese momento llegó Jacobo, que había salido un momento. Se despidió de ambos y subió a su habitación. Allí estaba Rosalía, pero estaba dormida. Él intentó meterse en la cama sin despertarla y al hacerlo notó que ella estaba desnuda. Se despertó al sentirlo y se subió encima de él. Comenzó a acariciarlo e instantes después estaban haciendo el amor otra vez. A la mañana siguiente, cuando se despertó, ella no estaba. Johnny se puso en marcha. Aquel día limpiaría las escaleras para que no se quejase nadie. Primero bajó a desayunar, esperó encontrar solo a Jacobo como cada mañana, ya que Leonor dormía hasta la hora del almuerzo, sin embargo ya estaba allí. «¿Qué haces aquí? ¿Hoy no duermes?» «Anoche no atendía clientes. Las dos últimas noches me he sentido indispuesta. Anoche lo único que hice fue ir a recogerte a ti». «¿Qué te sucede?» «Tengo náuseas y vómitos, no es nada grave, algo que me caería mal al estómago». Leonor sonaba distraída, y lo cierto es que estaba un poco pálida. «Espero que te mejores pronto». Cogió un pedazo de pastel y se encaminó hacia la puerta. Quería acabar de limpiar cuanto antes para así poder marcharse y no ser recriminado. Además, buscaría a aquellos dos maleantes. «¿Pero ya te vas, chico? Si hemos cruzado dos palabras, ¿por qué no te sientas y desayunas tranquilamente?» Era agradable hablar con ella, pero rehusó la oferta excusándose. «No, te lo agradezco, pero hoy cumpliré con mi tarea y quiero ponerme cuanto antes». Qué raro me suena eso viniendo de ti. Pero en fin, me alegro de verte tan eficiente». Se acercó a ella y la besó en la mejilla. Luego se puso con sus tareas. No vio a Rosalía en toda la mañana. Cuando hubo terminado, se marchó. Estuvo dando vueltas hasta caer la noche, hasta que sus fuerzas le flaquearon y le atenazó el hambre. Cuando por fin se fue a su habitación, se cruzó con Rosalía, que subía con un cliente. La muchacha le miró con los ojos inyectados en odio, y como Johnny no sabía a santo de qué venía esa mirada, se limitó a seguir su camino. Se desnudó y se metió entre las mantas para dormir, pero de repente la puerta de su cuarto se abrió. Rosalía y su cabreo entraron en su habitación. «¿Pero es idiota o qué? ¿Es que no te importa ver que me acuesto con otros?» Le hablaba con un tono de reproche. Jonathan no sabía que venía eso. «¿Pero por qué debería importarme? No eres nada mío». «Ahora no. ¿Y lo de ayer? Me trajeron para ti». Se le quebró la voz, pero sus ojos estaban asesinándole. «No. Te han traído para que sirvas aquí. Si te han dicho otra cosa, yo... la verdad, lo siento». «Eso ya lo sé.
pero si tú hubieses puesto más empeño me habría quedado solo para servirte a ti. ¿Ese es el valor que te das? ¿El de juguete? Eres una sumisa, no posees dignidad. Además, para servirme solo a mí, eso es imposible. Sabes que yo no soy cliente, ella nunca lo habría consentido. Se estaba enfadando ya con ella, pero ¿qué se creía? Aquí todas son unas sumisas sin dignidad, hasta esa amiga tuya. Es lo que se pierde en este lugar. No, estás equivocada. Da igual la profesión que ejerzas, eso va separado. Aquí hay mujeres que no son sumisas y que no han perdido su dignidad, y una de ellas es Leonor. Claro que sí. Ahora ya estaba muy enfadado, apenas la conocía, pero no le gustaba su actitud. Se levantó para echarla, pero la muchacha se le echó encima y lo volvió a tumbar. Se sentó horcajada sobre él, que intentó zafarse de ella, pero ella comenzó a acariciarlo y, pese a su cabreo, comenzó a desearla. No comprendía nada. «Eres idiota», lo dijo mientras poco a poco le besaba. Esta vez estaba siendo mucho más violenta. Cuando Johnny comenzó a penetrarla, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y le dijo: «¿Estás loca? Tienes a un cliente esperando. ¿Cómo se queje vas fuera?». «Calla, eso es cosa mía y de mi dignidad. Tú no te metas». «Pero es que estás conmigo y algo sí que tengo que ver». Ella le tapó la boca y él decidió no volver a hablar. Cuando hubieron acabado, la chica se vistió y ya en la puerta le dijo: «Al terminar mis servicios, volveré contigo». «Pero me encontrarás dormido». «Pues te despertaré». «Pero puede que necesite dormir». Ya le estaba mirando con odio otra vez. «O sea, ¿que no quieres verme más?». Le dieron ganas de decirle que sí, que era eso lo que pasaba, pero se lo pensó mejor. Lo cierto es que la chica le parecía inaguantable y él solía llevarse bien con todas las mujeres. Esta era un caso perdido. Por otra parte, le volvía loco lo que le hacía, así que le dijo: «¿Qué no es eso, mujer? Entonces vengo». Y de repente se marchó, sin darle derecho a réplica. Además, cerró la puerta de un portazo tan fuerte que Johnny dijo en voz alta: «Está definitivamente loca. Le da igual que la pillen, ha decidido marcharse, todo lo contrario es sigilo». Se acurrucó en la cama y se durmió al poco. Rosalía le despertó como había prometido, cuando las primeras luces del alba comenzaban a pintar de amarillo el cielo que era su lienzo. Johnny la dejó dormida y se marchó de su cuarto furtivamente. Al salir se dio cuenta de que la presencia de la chica en aquella cama le era incómoda. Aquella había sido su cama con Luna y allí había muerto ella. Eran dos mujeres que no tenían nada que ver. Bajó a desayunar y otra vez estaba Leonor. Esto ya era muy raro en ella. «¿Otra vez tú?», lo dijo con tono guasón, pero en realidad estaba intrigado en saber lo que podía estarle pasando. «Ya ves, otra noche con náuseas. ¿No está Jacobo? No lo veo por aquí». «No, es que ha salido. Está en el huerto cogiendo algunas cosas». Sirvió a Johnny el desayuno y se quedó sentada en una silla a su lado, meditativa. Al cabo de un rato le habló. «Oye, Johnny, creo que sé lo que me pasa, pero es que me parece imposible porque...». Se interrumpió a sí misma a mitad de la frase y cogió a Johnny por una mano hablándole en voz baja. «Mira, pon la mano en mi barriga». Johnny le hizo caso. Permaneció así un rato. «Tienes ahí dentro a una criatura». Era evidente, se le movía la tripa como él había sentido años antes con su hermana, posando las manos sobre el vientre de su madre. «Si yo sabía que todos los síntomas eran eso, pero me dijeron que no podía tener más, es un milagro». Pero parecía preocupada. «Leonor, yo creo que se equivocaron y ya está». «No, Johnny, después de tantos años esto tiene que significar algo para nosotros». «¿Estás contenta?», le preguntó, porque no lo parecía y le extrañaba. «Mucho, pero además estoy preocupada. No pienso dejar que se lleven a mi hijo, ni su padre tampoco. No es como los hijos de las otras. Este tiene un padre que le quiere. Por otra parte, ¿qué puedo hacer? No tenemos dinero. No podemos irnos o no somos libres de hacerlo. Creo que podría dejar el servicio de los clientes para ayudar a la madame en la gestión del lugar, pues ya se está haciendo vieja y no podrá seguir mucho tiempo al mando. Quizá eso me lo concediese, pero además he de pedirle que deje que se críe aquí otro niño, y lo peor es que cuando sepa quién es el padre, porque ella no sabe nada de nuestra relación, ha sido siempre secreta y no lo aceptará. Eso sí que no. Sería para ella alta traición». Johnny se levantó y la abrazó. «No te preocupes, yo estaré contigo y te voy a ayudar, como tú hiciste conmigo. Conseguiremos que lo acepte todo». «Gracias, Johnny. Agradezco mucho tus palabras, pero no sé cómo podríamos hacerlo, sinceramente. Además, no pienso atender a más clientes. Quiero cuidar este embarazo todo lo posible. Es mi última oportunidad de ser madre. Antes o después se dará cuenta y se enfurecerá». «Yo la aplacaré, tú descansa». La besó en la frente. «¿Lo sabe Jacobo?», preguntó antes de salir. «Sí». «¿Y qué dice?». «Está muy contento».
Pues me alegro mucho por vosotros, de verdad. Johnny ese día estaba contento y como no deseaba amargarse el día, decidió irse de allí inmediatamente. Recorrió los bosques. Esta vez dio con un lugar paradisiaco. Había un precioso lago y muchísimo follaje. Las hierbas y los arbustos eran tan altos que casi no se podía ver el cielo. Los árboles lo cubrían todo completamente. El lugar era salvaje en su totalidad. Estaba seguro de que nadie había estado allí antes. Miró en derredor y descubrió que más adelante había una cueva. En cuanto la vio, lo decidió. Ese sería su sitio. Sería el lugar al que se retiraría una vez que se hubiese marchado del burdel. De momento, lo visitaría con regularidad y lo acomodaría un poco. Estuvo allí casi todo el día. Al atardecer decidió regresar, inconsciente de que aquella tarde ocurriría algo que cambiaría su vida para siempre. Fin del capítulo 4, el cumpleaños de Jonathan.